Hey, ¿qué tal todo? Soy Euro118 y bueno, en semanas pasadas algunos suscriptores me preguntaron cómo hice mi servidor con mods, el de Mortal Kombat. Y bueno, para responderles más fácil voy a hacer este pequeño tutorial para enseñar cómo hacer un servidor. Bueno, vamos a necesitar tres cosas: Hamachi, también vamos a necesitar Forge en la versión que queremos jugar. Y el servidor también en la versión que queremos jugar. Estas son bueno, las páginas de donde descargué. De aquí descargué Forge. Bueno, aquí está la versión más reciente de la 1.7.10. Solo la descarga. Me parece que es un enlace de AdFly. De aquí descargué el servidor. Lo más recomendable es descargarlo directamente de Minecraft.net, pero aquí solo se encuentra la versión más reciente. Y en esa página vienen todas las versiones que hay. Aquí vamos a descargar el que dice Server Jar. También vamos a necesitar Hamachi aquí. Para descargarlo, bueno, esta aparece la palomita. Bueno, no aparece la palomita. No nos deja descargarlo. Para descargarlo palomeamos y vamos a descargar el que dice sin gestión. Y bueno, ya como ya los descargué, voy a enseñar cómo se instala. Bueno, hay que instalar Hamachi primero. Vamos a ejecutar. Bueno, nos pregunta el idioma. ¿Dónde se va a instalar? Yo lo dejo siempre por defecto. Vamos a esperar a que se instale. Se va a tardar algunos minutos. Bueno, ya terminó de instalarse Hamachi. Y aquí le damos a ejecutar Hamachi y damos terminar. Se va a iniciar Hamachi. Y ya, nos abre aquí. Bueno, aparecemos como desconectados. Encendemos el programa. Nos pregunta el nombre. Le damos el nombre que quiera. Y crear. Está verificando. Aquí nos da dos opciones: crear una nueva red o unirse a una red existente. Si ya tienen una red, solo le dan unirse a una red existente. Si no, vamos a crear una nueva, por ejemplo. No sé, vamos a darle un nombre. Control. No sé, control res, lo que sea. Una contraseña, no sé. Cualquier contraseña. Se repite. Le damos crear. Bueno, aquí ya nos da la contraseña. Ya eso lo minimizamos, no nos sirve por el momento. Y bueno, los otros dos archivos que tenemos los metemos en una carpeta. La carpeta la podemos guardar en donde queramos. Yo la voy a dejar aquí en el escritorio. Metemos los archivos. Abrimos la carpeta. Lo siguiente que tenemos que hacer es instalar el servidor. Bueno, abrir el servidor. Bueno, aquí el que dice Minecraft Server 1.7.10. Esperamos a que se nos generen unas carpetas. Ya está. Aquí, lo siguiente que sí, bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es abrir el EULA, y en donde dice EULA false tenemos que escribir TRUE. TRUE con puras minúsculas. Guardamos, guardar y ya. Ahora sí tenemos que abrir el servidor otra vez y esperar a que se nos generen las otras carpetas. Esto también puede tardar unos minutos. Aquí ya, bueno, dice preparen spawn, ya pueden cerrarlo. Ya se generaron las carpetas. Y bueno, ya que está todo esto hecho, vamos al que dice Forge Installer, le damos doble clic. Vamos a instalar el Forge, pero en lugar de instalarlo como cliente como lo hacemos con el Minecraft, lo tenemos que instalar como servidor. Aquí tenemos que cambiar la ruta, eso no se nos puede olvidar. Vamos a buscar, bueno, yo la tengo en mi carpeta donde estoy guardando todo, está en el escritorio. Y en esta carpeta le damos a abrir. Ustedes busquen su carpeta en donde están instalando su servidor y bueno, ya está. Entonces damos a aceptar y esperamos a que se termine de instalar Hamachi, digo Hamachi, el Forge. Bueno, ya terminó de instalarse Forge, nos va a aparecer este mensaje. Damos a aceptar. Ahora sí, aquí en esas carpetas a veces aparece una que se llama mods. Si no les aparece, la pueden crear. Escribimos con minúsculas mods y aquí en esta carpeta es donde vamos a guardar todos los mods que queramos tener en nuestro servidor. Ya teniendo, bueno, también otra cosa, les recomiendo meter un mod y probar
si corre el juego, si no, cambiarlo o buscar otro, lo que sea. Porque a veces se meten todos juntos y crashea el servidor y no sabemos por qué. Entonces lo más recomendable es meterle a uno por uno e ir probando. Para abrir el servidor lo que tenemos que hacer es, en lugar de abrir el Minecraft Server 1.7.10, vamos a abrir Minecraft Conforge, que es este que dice Universal. Damos doble clic. Bueno, esperamos a que se abra. También otra cosa que se me olvidaba es que hay que configurar las propiedades del server. Damos doble clic aquí en este que dice server. Bueno, aquí nos aparecen varias opciones. Ahorita vamos a ir configurándolas. Algunas son unas 3 o 4 que se tienen que configurar, no son muchas. Bueno, esto ya está, lo cerramos, no nos sirve por el momento. Bueno, aquí vamos al que dice level name, dice world, es el nombre de nuestro mundo. Bueno, es el nombre que viene por defecto para nuestro mundo. Aquí tenemos una carpeta que dice world, esta es la carpeta del sí, el mapa de nuestro mundo que se acaba de generar. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, si queremos meter otro mundo que se llame Mortal Kombat, traemos nuestra carpeta de nuestro mapa aquí, la pegamos y en las propiedades metemos el nombre del mapa aquí, el nombre del mapa que queramos jugar. Bueno, yo lo voy a dejar ahorita como World. ¿Qué otra cosa tenemos que cambiar? Server IP, aquí es donde vamos a necesitar Hamachi. Aquí en nuestro Hamachi tenemos un numerito arriba, le damos clic derecho, copiar dirección IPv4. Y la pegamos aquí. Ese numerito es el que también nuestros amigos deben de tener para poder jugar con nosotros. ¿Qué más podemos cambiar aquí? Bueno, hardcore, si quieren ponerlo en false o en true. Online mode, yo lo tengo como true aquí. Si lo ponemos como false, van a poder conectarse nuestros amigos que son no premium, y si lo dejamos como true no van a poder conectarse. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dificultad, aquí está en 1, que vendría siendo fácil, 0 sería pacífico, 2 normal y 3 sería difícil. Ahí pueden poner la que quieran. Game mode, aquí 0 vendría siendo supervivencia, si lo ponemos 1 sería creativo, por ejemplo. Aquí spawn monsters, true, van a aparecer monstruos. View distance 10 es la distancia máxima que se va a poder ver en el mapa. Aquí mod T, pueden ponerle el nombre a su servidor, no sé, vamos a dejarlo como Control Games. Ahí pueden poner el nombre que quieran. Y bueno, creo que ya sería todo de las propiedades. Cerramos y le damos a guardar. Eso ya es todo. Bueno, ahora sí podemos otra vez abrir el servidor. Esperamos a que se abra. Aquí dice DOM. Cuando dice DOM, ya está abierto. Ahora sí, vamos a nuestro Minecraft. Vamos a ejecutar Minecraft. En este caso creo que no me va a servir porque estoy en la 1.8. A ver esto. Y bueno, ya. Lo que pasa es que estaba jugando en la 1.8, pero bueno, el servidor es para la 1.7.10 y el Forge también, entonces hay que abrirlo en la 1.7.10. Y bueno, ya estamos aquí en la 1.7.10. Vamos a... Bueno, aquí ya tengo unos mods instalados. El Industrial Craft, el Optifine y voy a ver cuál otro tengo. Mods, aquí tengo el Industrial Craft y el Advanced Solar Panel. Estos dos los vamos a copiar y los vamos a guardar, por ejemplo, en la carpeta de nuestro servidor, en la de mods. Lo vamos a pegar. El Optifine no,
porque crashearía el servidor. Ese hay que tenerlo instalado solamente en el Minecraft, no en el servidor. Bueno, ya están esos dos y vamos a reiniciar el servidor para que detecte los mods. Aquí, no olviden que es el que dice universal, es el que tiene Forge instalado. Bueno, ya vamos a abrir nuestro Minecraft. Esto ya lo cierro. También abrimos el servidor. Y bueno, esperamos. Ya está abierto el servidor. Si dice Done, Done, ya está abierto. Ya está abriendo Minecraft. Esperamos un poquito en lo que abre. Ya está. Aquí tenemos los mods instalados. Aquí tengo Forge, tengo Industrial Craft y Optifine. Vamos a donde dice multijugador. Vamos a agregar un servidor. Le ponemos el nombre que queramos. En dirección del servidor tenemos que poner el mismo número que el mismo número de la IP que le dimos al servidor. Es este de aquí. Copié dirección IPv4 y lo pegamos aquí. Damos listo y a buscar el servidor. Aquí vemos que ya está. Esos mods también los deben de tener instalados sus amigos para que puedan jugar. Bueno, ya aquí ya se puede abrir el mundo. Estamos en un bosque y bueno, para que vean que sí están instalados los mods, aquí aparece aquí todo lo del Industrial Craft. Estamos en creativo porque lo configuramos en las propiedades en creativo y donde dice en modo le pusimos uno. ¿Qué más? Bueno, creo que es todo. Vamos a ver la generación del mundo. Encuentro cuevas. De todas formas, sí. Bueno, ahí se ve que ya está instalado los mods. Y bueno, creo que eso es todo. Si les sirvió el video, denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse y nos vemos la próxima. Adiós.